Bien. Bueno, mi nombre es Camilo Andrés Cantor, soy diseñador como industrial de la Javeriana. Estoy en Twitter como arroba camicant y lo que vengo a mostrar hoy es como mi nuevo proyecto que se llama Cartografías Sonoras. Digamos que hice parte o siempre he hecho parte como de proyectos digitales, empezando por trabajar en el Newton, pues todo el tiempo que estuvo al aire, proyectos como Trueque Digital, como Cocinando Internet, que son proyectos pues que lo único que usan son plataformas en Internet. Y bueno, lo que vengo a mostrar este es el nuevo proyecto que estoy haciendo, que son mapeos urbanos, pues seguimiento a músicos urbanos, y se llama Cartografías Sonoras. Su página web es www.cartografiasonoras.org. En Twitter estamos como arroba cartografiasonoras. Y bueno, el que está ahí abajo es el correo, que es donde yo recibo todos los mashups para... Bueno, más adelante se van a enterar para qué. Voy a empezar como contándoles un poco por qué empecé a tomar la calle como un lugar de referencia para mi trabajo. Algunos referentes de por qué empecé a hacer cartografías para ya entrarme con lo que es el proyecto Cartografías Sonoras. Bueno, y ahí vamos ya. Vemos que esta es como la frase principal, una de las frases principales del proyecto, que dice así: hay que aprender a juzgar a una sociedad por sus ruidos, por su arte y por sus fiestas, más que por sus estadísticas. Vemos que eso es un poco lo que está tratando de hacer Cartografías Sonoras, empezar a ver, a entender a ese otro personaje de la ciudad, esos ruidos y esas cosas que hacen parte de nuestra cotidianidad y que a veces las omitimos. Y cómo es más importante lo que sale a veces en la tele o lo que nos leen en la radio. Digamos que en toda mi carrera o en todas mis experiencias, caminar ha sido una parte trascendental para los procesos que he llevado. Desde tomarme la calle cuando hacía exploración con graffiti o arte urbano, hasta, no sé, proyectos de instalación artística en la calle. Y esto es porque creo que la historia, como dice Careri, como la historia de los orígenes de la humanidad es la historia de andar. Entonces aquí voy a empezarles a mostrar un poco de propuestas artísticas del andar como práctica antiartística. Y empezamos, digamos que todos estos proyectos que voy a empezar a mostrar ahora son los proyectos que inspiraron Cartografías Sonoras. Desde la construcción de redes digitales, desde cómo empezar a usar diferentes herramientas, desde acercamientos a la geolocalización. Entonces empezaré con este proyecto que se llama Red Libre, Red Visible, de estos dos personajes españoles, que lo que empezaron fue a geolocalizar redes abiertas, redes de Wi-Fi abiertas, que las, digamos que las señalaban con códigos QR code para empezar a mostrar sus tránsitos. Entonces, eso es como el diagrama básico de lo que es red libre, red visible. Esta es como una de las cosas que pasa cuando uno empieza a ser parte de este mapeo. Y los voy a dejar con este videito. Explica un poco qué es Red Libre, Red Visible. Red Libre, Red Visible es un proyecto en proceso que combina diversas acciones y herramientas para colaborar con las comunidades que construyen redes libres para el intercambio de información y conocimiento. A través del software Red Visible proponemos la visualización mediante realidad aumentada del flujo de información intercambiado entre ordenadores conectados a una red inalámbrica como medio para reactivar el debate público acerca de la propiedad del espacio digital.
Desde la página web del proyecto, cualquier persona puede descargarse el cliente Red Visible, una aplicación que se distribuye gratuitamente bajo licencia GNU. Este cliente se conecta con Carnivore PI Server, un proyecto de Radical Software Group, que captura todos los datagramas intercambiados en una red. Los usuarios pueden entonces utilizar otros programas como navegadores web, email, chats, etc., para enviar y recibir datos que se harán visibles flotando en el espacio por medio del cliente Red Visible. Usando carteles para la señalización del espacio público, los ciudadanos pueden saber dónde hay una red libre y si utilizan el cliente Red Visible, podrán también visualizarla. Para esto solamente necesitan un ordenador equipado con una cámara web. Con esta herramienta y la señalización de las áreas red libre, nos gustaría enfatizar la reivindicación del libre uso del espacio público físico y digital y mostrar, a través de una representación artística basada en objetos virtuales, cómo continuamente estamos rodeados por significados invisibles, por información que no vemos pero que contiene conocimiento, ideas, sentimientos y emociones. Con la representación metafórica de estos significados invisibles, proponemos crear estructuras virtuales superpuestas a la estructura física de la ciudad, que puedan mostrar los nodos de una red a través de la representación de sus trazados, de los viajes invisibles que realiza la información digital, generando un nuevo mapa de las ciudades formado por las rutas, cruces e intersecciones que la información crea a su paso. Importante este proyecto es empezar a ver como los espacios físicos, cómo se empiezan a mezclar con estos espacios virtuales, con las redes en internet y cómo se empiezan a generar esos espacios abiertos para democratizar las redes, ¿no? Y cómo empezamos a tomarnos los espacios públicos para empezarlos a subir a la web, a entenderlos dentro de la web. Entonces, bueno, eso es un poco lo que está intentando hacer Red Libre, Red Visible. Otro de los proyectos que les quiero mostrar es un proyecto que se hizo en Berlín, conmemorando como un aniversario de la caída del muro. Entonces acá lo que empezaron a hacer esta gente es como un mapa sonoro por donde pasaba el muro de Berlín, haciendo una convocatoria abierta a la gente del común para que hicieran un mapeo sonoro. Donde lo que pasaba era que ellos estaban todo el tiempo mapeando las cosas que pasaban en su casa o cuando iban caminando, haciendo como, o sea, digamos que el resultado final para un festival de arte fue mostrar cómo sonaba el muro. Voy a mostrarle la página. No, mientras se las muestro ahorita. Este es otro proyecto de un colectivo de Nueva York que también empezó a generar paisajes sonoros. Entonces, ¿cómo sonaba Nueva York? Es la pregunta que ellos se hacían. Y empezaron a hacer mapeos al azar en diferentes lugares de la ciudad con la pregunta de qué sonidos se encuentran en Nueva York. ¿Qué es este proyecto? También es como una convocatoria abierta a colectivos de arte
Entonces todos ellos van haciendo esos mapeos y esas capturas sonoras. Vemos que proyectos como este también están los de Stanza o cosas así que juegan mucho con la ciudad como materia prima y más como con los sonidos de la ciudad como materia prima. Entonces este es uno de los mapeos que hay en esta página. Bueno, siguiendo como por la misma línea, esta es una página que lo que está haciendo es capturar sonidos, proyectos, talleres y como todas las cosas que estén relacionadas con el sonido en Barcelona. Esta página, digamos que le están haciendo unos catalanes, está en proceso también y hace parte como de la línea de Free Sound Barcelona. Esta es la página de ellos. Otra como muy conocida digamos que en el mundo del paisaje sonoro y de los mapeos sonoros es Escoitar, que es un colectivo preocupado por el sonido también en Barcelona. Digamos que aquí lo que están recopilando también son todas las cosas que tienen que ver con eventos, con sonidos. Bueno, en Colombia, como una de los proyectos más interesantes que hay, es uno que se hizo en Cali, en la ICESI, que se llama Cali Paisaje Sonoro, y lo que ellos empezaron a hacer fue un mapeo del antes y el después de la construcción de la ruta del Mío. Entonces esto es bien interesante porque además es un proyecto hecho como por estudiantes, como muy juicioso, y bueno, este es bien interesante que lo revisen también. Digamos que ya entrando, digamos que este es como el estado pues del arte, de lo que me inspiró pues a trabajar en la web y trabajar con el sonido como herramienta, como la mezcla de lenguajes. Entonces ya como entrando en qué es cartografías sonoras. Cartografías sonoras tiene como propósito documentar, ordenar, catalogar y analizar el paisaje sonoro generado por los músicos de la calle, de las calles en diferentes zonas urbanas de la ciudad. Este proyecto empezó, digamos que siempre he estado como andando, ha sido mi propósito caminar, y digamos que una de las cosas que siempre me ha inspirado este andar son los situacionistas, que tienen un concepto como de la deriva urbana. Entonces por eso nace Cartografías Sonoras, como empezar a derivar la ciudad, pero en busca de esos músicos urbanos y ver cómo esa producción sonora, digamos que independiente o sí, como que no la tenemos en cuenta porque todos los que están en la calle pensamos que no existen, digamos que ahí empieza un afán por empezar a recuperarlo y empezar a recuperar ese archivo sonoro que se estaba en teoría perdiendo, pues que a mí me parecía que se estaba perdiendo. Entonces digamos que me planteé un objetivo principal que era permitir como una construcción de una plataforma en donde mezclara la música y los actores, bueno, como también como los lugares, y empezar a entender esta ciudad y esos lugares donde ellos se plantan a tocar. Así digamos que nace Cartografías Sonoras, con una página hecha en pues basada en WordPress. Y digamos que aquí es donde empezó como el verdadero reto de la cartografía, como que no era simplemente salir a andar, sino
sino empezar a tener diferentes ingredientes para que este mapeo fuera completo. La página empecé a trabajarla con un API de Google Maps, que es con el que estoy, digamos que localizando cada punto de la ciudad. Entonces ahí pueden ver en la imagen como los diferentes audífonos, son los diferentes mapeos que he hecho. Digamos que el proyecto empezó siendo muy azaroso, como que sí, en serio salí a caminar. Ahora a veces me planteo recorridos semanales en busca de estos músicos. Entonces ha sido bien interesante como no salir siempre a buscar al músico, sino encontrármelo. En este momento tenemos como siete músicos ya mapeados, y el proyecto, por estar en internet, digamos que también ha tenido un carácter como de global, y ya ahorita tenemos mapeos de China y de España. Igual es un proyecto muy nuevo, es un proyecto que lleva mes y medio. Entonces este es el primer elemento, como empezar a trabajar con el API de Google Maps. También a cada uno de los artistas que me encuentro en la calle les hago un videoclip como para que el mapeo sea más completo. Es un videoclip muy corto, de 5 minutos, 4 minutos, en donde mezclo un poco la vida de estos músicos, entender el por qué se hacen en estos lugares de la calle, por qué trabajan en la calle, las experiencias que han tenido en la calle. Bueno, otra de las cosas, como les hago un texto muy corto, también como manera de crónica, donde reflejo un poco lo que ellos me dicen en sus video, cuando hablo con ellos, y también como mi experiencia o la experiencia de la gente que está acompañando el proyecto. También trabajo con un archivo de audio que está para libre descarga, en donde el proyecto todo el tiempo está invitando a personas, a DJs independientes, a gente que trabaje con audio, a que remezcle estos contenidos para empezar a alimentar ese paisaje sonoro. Y ahorita, cuando empecemos a ver cómo es la navegación de la página, les muestro todos estos elementos. Entonces lo que está buscando Cartografías Sonoras básicamente es rescatar toda esa memoria que tengo, que se está perdiendo básicamente, que estamos dejando ir porque no está en un gran escenario. Entonces eso es lo que estamos intentando hacer. Es un proyecto totalmente colaborativo y pues abierto, que está también como esperando a la participación de todos ustedes. Y la manera de participar es como desde todas estas tecnologías móviles, o no sé, como empezar a involucrarse con el cuento de Cartografías, es empezar a tomar fotos, a tomar videos, a hacer capturas de audio y empezarlas a enviar al correo, donde vamos a empezar a generar una gran base de datos que yo voy subiendo al API de Google Maps. Y la otra manera, que era lo que les estaba diciendo, que es como hacer estas remezclas de audio, para, digamos que lo que estoy intentando es como hacer socializaciones online entre el artista de la calle y el DJ, digamos que profesional. El proyecto está licenciado bajo Creative Commons, como para generar estas dinámicas del compartir. Digamos que siempre me ha parecido muy, muy importante como dejar esta información libre y como de libre acceso. Y bueno, esto es Cartografías Sonoras, y ya ahorita voy a empezar como a mostrar la página. Entonces, bueno, como resumiendo lo que les decía, la página es esto, como un API de Google Maps. Este, digamos que fue uno de los primeros artistas que mapeamos, que se llama Sombra Negra. Un artista que hace freestyle y que viene como desplazado de la violencia del Chocó.
él, como que su trabajo es darle paso a la gente en un parqueadero al lado de la Universidad de los Andes mientras está haciendo freestyle todo el tiempo y como pidiendo monedas. Este es como el video que les hago a cada uno de los artistas. Bueno, pues este muchacho, yo, pues la verdad, yo tengo que como 10 años andar por las calles, y la verdad, pues sí, la verdad es que el destino mío andar en las calles por parte, pues, parte de la guerrilla, algo así, pues mire, pues a mi tierra, porque sí, yo puedo andar duro, y la verdad es que yo me gusta robar, me gusta la humildad y la esencia, por eso estoy en esta manera aquí, rebuscándome la humildad y la media esencia. ¿Cómo te llamas? José Damián Mayumena. ¿Y qué género es el que tocas? Género es el que toca, porque de todas maneras la verdad es que yo fumo marihuana y ando en la calle y sí. ¿Y lo que cantas? Me, y lo que yo canta? Me gusta improvisarle a mi gente con la mata de la yeca y sí. Bien, listo. Con la mata de la yeca y cualquier pisaje, he venido con Diomedes solamente a pistalizarle eso y el cuento, ya que uno levantárselo de uno, hacer la vuelta. He venido como el Chete, vivo, vivo, mene, vivo, vivo, pistaleado, le hago el pase para que salga tu mandado. Gano la decencia y la mera improvencia, vengo en la renta, pistalizado, vengo en mi mandado, vengo ausentado. Con la mafia he sabido andar dentro de mi país, me he derroto como una inocencia para decirle a mi renta. Vengan con la sombra negra, me he sabido delegar en el espacio, llego bailando, llego representado. Como la sombra negra, me he sabido explorar mucho terror para la mafia y mi capital. Mucho no traigo yo de por acá. Como la sombra negra, se delega la inocencia, vive ausentado, vive rapeando, vive medamente, vitaliza con mi gente, vive la decencia, vive en la empresa de Manamá y Sogota. He sabido traer con mi mente, les digo venga a la capital, me he sabido eso ya. He sabido subvivir, las calles, es un terror para convivirla. Yo ya la he convivido y pegadudo, saberla convivir. Aquí estoy conviviendo con mi gente en mi país. Me vienen a decir Panamá y la sombra negra, he sabido derribar el ritmo, tengo hospitalizado aquí en Bogotá. He sabido describir, he sabido bailar. Les digo venga a guachapear con la sombra negra, me he sabido derribar buen arte, tenga en mi capital, soñado ando por acá. Vengo a decirle, me derribo común, meramente pistalizo, por el piso, vivo el disiso, vivo por el piso, vivo arruinado, en la mata y en la coca, vivo el sembrado, mucha esencia para mi capital, la justicia me estaciona mucho aquí en Bogotá. He sabido el bailar, cruzadito, les digo la verdad, lleguen a improvisar. Con la sombra negra se delegan a trabajar meramente, vivo en la capital, vitalizado, me gano la humildad, no tengo necesidad, aquí en Atrapa, aquí en Colombia ya, porque soy la mera esencia y la mera publicidad de Bogotá. Caballero, yo le he venido en dona, no soy un bandido por acá, solamente vivo la humildad, vitalizo con mi gente en Bogotá, porque soy una buena esencia para mi gente y una turista de la capital de Bogotá. He sabido demandar sobre coca, llega a mi capital por las calles, me vino a vender solo contra mafia, me han cogido y me han detenido ya, pero como soy la sombra negra, me les ha desaparecido de la patrulla aquí en Bogotá. Me dicen la sombra negra, el artesano, vive vitalizando con su gente, vive delegado, vive ausentado, vive en la mata, vive por la hacienda, vive huyéndole a la publicidad de la tropa de la justicia, no me han podido arrestar porque estoy en la sombra negra. Vivo mi intendencia y mi capital, me decido como un improvisador, mando aquí en Bogotá, me decido a parar,
los autos, los amigos de Pará, comandeando, vivo en la capital, vivo en la mente, vitalizo con mi gente, vivo en la imprudencia, vivo en la capital, solo me la mente, vitalizado con mi gente, vivo en mi orgullo, vivo en mi orgullo, vivo el duro, vivo caminado, vivo desesperado, vivo colombiano, vivo retado, vivo encentrado. El centro de la capital me han venido a decir, si coca he sabido vender, llego a mi país, me pueden coger como un narcotraficante, vivo por aquí, me da mente, le vitalizo la decencia y la improvencia. A mi gente y mi capital he andado ensollado con una buena improvencia. Vengo acá, vengo a Bogotá, vengo a parar el auto con buen solle, vengo a descantarle, vengo a Colombia, vengo a derrotarle, soy la sombra negra, me derribo como una manera, vivo improvisando, vivo el retado, vivo el candango, vivo el centrado, por los carros, les sabido comandar, me da mente, vitaliza a mi gente, vivo con edad, vivo atrapado, vivo denunciado, vivo el metalero, vivo por los vivos, vivo sin lo mismo. Si soy un bandido, te derrobo y te bajo de la moto. Como un cloro, que da vine y lloro. Bueno, esto es Sombra Negra. Aquí, digamos que lo que sigue es como una imagen de dónde se hizo el mapeo. Y acá está como el track de audio que les hago a cada uno de los artistas, que es lo que... Digamos que lo que queda de libre descarga para los músicos o personas que trabajen en la remezcla. Entonces voy a mostrar como un ejemplo de acá al fotógrafo que remezcló. Bueno, antes de eso, estos son como todos los mapeos que se han hecho. Ella es Luz Marina Mesa, que es un mapeo que se hizo en Manizales. Digamos que ha sido de las... Digamos que cartografías sonoras, enfrentarnos a la calle, ha sido bien interesante, como empezar a ver a los músicos con otros ojos y empezar a entender y a ver sus experiencias, empezar a entender la ciudad como el lugar de trabajo, como saber que hay espacios con mejor acústica y por eso son más interesantes y más pedidos por estos músicos. Digamos que la historia de Luz Marina Mesa es bien interesante porque, pues no interesante, digamos que el reto de ella es todos los días agradecerle a Dios por la vida e intentar conseguirse 7,000 pesos, que es lo que vale su pensión diaria. Luz Marina Mesa es una persona ciega, como... Bueno, se les voy a mostrar porque es bien, bien impactante. Ese fue un mapeo que se hizo ahorita en Manizales, en el marco del Festival Internacional de la Imagen, que Cartografías Sonoras fue invitado. Cargando. Esto fue, ya digamos que lo que les decía, el proyecto, digamos que por estar en internet y por el trabajo que se le ha hecho en redes sociales, se ha empezado como a abrir a nivel mundial. Este fue un mapeo que se hizo en un parque en Taiyín, en China, de dos músicos urbanos en un parque que lo realizó Camilo Cifuentes. Thank you.
te llamas? Luz Marina Mesa. ¿Y hace cuánto trabajas aquí? Me bendiga. 3 años. 3 años. A mí me toca pagar 7,000 pesos de pieza diario y me toca conseguir mi comida. ¿Qué música tocas? Música de Dios y de la Virgen Santísima. Sagro mi corazón, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. Bueno, es como el intro y lo dejo para que lo vean en sus casitas. Él es un artista, se llama el Julian, Luis Antonio Barco. Es un artista como... que trabaja como por la zona occidental. Mierda. También como desplazado del Chocó. Eso ha sido bien interesante como en este mapeo, ver cómo Bogotá es un refugio bien interesante de desplazados y cómo acá el rebusque es claro. Cuando... digamos que la experiencia en fuera del país, lo que yo estoy intentando hacer, ahorita digamos que el proyecto fue invitado como a un evento en Quito, es empezar a ver también cuáles son las iniciativas o por qué la gente sale a la calle a cantar. Luis Antonio Barco es una persona que llega del Chocó desplazada también y no, pues como que no encuentra trabajo y empieza a cantar vallenato. Después consigue trabajo y decide que es mejor la calle, que es mejor seguir cantando. Digamos que él ya dice que tiene su público definido, entonces él coge como la ruta por el occidente, coge toda la ruta a La Esperanza, llega hasta el acueducto aquí al frente y se devuelve. El texto de él se llama La Ruta a La Esperanza y digamos que gracias a estar cantando en la calle y como a este empeño que le ha puesto, nos contaba en la entrevista que ya ha grabado con grupos como Aventura, que es un grupo de bachata, y como que ya tiene una persona que lo está manejando, pero pues obviamente para todo esto él necesita dinero, entonces como que no ha podido arrancar muy bien. Se presentó en el Factor X también. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Dónde van? ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Luis Antonio Barco, mi nombre artístico, el Julian. A ver, yo soy un artista urbano, llevo más o menos 8 años cantando en los buses. Soy del departamento del Chocó y, bueno, como se sabe, en el departamento del Chocó hay el desempleo es el que reina allá en mi tierra, entonces pues me tocó venir a la ciudad de Bogotá a buscar nuevos horizontes. Cuando llegué aquí pues no encontré trabajo. Y me tocó tirarme a cantar a los buses. ¿Qué ruta es la que más usas? Entro por Capellanía, salgo a Modelia, llego a Salitre Plaza, luego al acueducto, me devuelvo al acueducto, Fiscalía, Salitre Plaza, Modelia. O sea, esta es mi ruta, La Esperanza. Ahora les voy a interpretar una canción con mucho cariño, a la hice de su agrado. Esta canción que les voy a interpretar es de mi autoría. Dice así. Quisiera ser tu pensamiento para estar dentro de ti, para saber lo que tú piensas cuando estás lejos de mí. Quisiera ser tu pensamiento para estar dentro de ti, para saber lo que tú sientes cuando estás lejos de aquí. Es que me hace mucha falta tu sonrisa, es que me hacen tanta falta tus caricias, que hasta siento, niña mía, que no puedo vivir sin ti. ¿Qué
es lo mejor que te ha pasado en un bus, digamos? Una anécdota de los buses y de trabajar en la calle. Pues. Pues lo mejor que me ha pasado en los buses cuando encontré a la persona que me brindó la oportunidad. Me encontré a la persona que me llevó donde Jorge Santamaría, que fue quien me apoyó grabando la producción discográfica. Eso fue lo mejor que me pudo haber pasado. Grabé más o menos 13 temas. Tuve la oportunidad de grabar con la agrupación Aventura de República Dominicana 3 bachatas y con un cantante muy famoso en Colombia que se llama Ever Vargas de Vallenato, anteriormente Los Gigantes. Y de verdad muy contento con este proyecto y aquí, pues por ahora te sigo cantando en los buses porque pues el trabajo se me ha dificultado un poco. Estuve por dinero para promocionar y entonces estoy aquí, pero aquí vamos en la lucha, poco a poco. Y anécdota así como, digamos que uy, me fue mal hoy. Una vez que terminé de cantar y un señor me arrió la madre porque se enamoró de mí, no sé. Pero no, igual son cosas del trabajo, del quehacer y son cosas respetadas. Hay uno que le gusta el vallenato y otro que no. Entonces son cosas que pues se respetan. ¿Ya? Pero no, de cual en los buses la gente conmigo es muy chévere, muy buena. Cuando te alejas por un momento, todo es tristeza a mi alrededor, porque siento que se va contigo la alegría de mi corazón. Es que me hace mucha falta tu sonrisa, y que me hacen tanta falta tus caricias, que hasta siento, niña mía, que no puedo vivir sin ti. Mira, José Damián, que ya lo vieron, y este es, digamos que la primera cartografía que se hizo, que es de un par de muchachos que autoempíricos que tocan música seca. También en todos estos mapeos es bien interesante ver cómo se amplifican los artistas. Por ejemplo, ellos se amplifican con un megáfono, bueno, y baterías de 12 Duarte. Voltios. Mi nombre es Leonardo González. Blueser Loser, el grupo se llama Blueser Loser. Nosotros tocamos blues en general. Nosotros, pues, música colombiana un poco, pero principalmente blues. Empíricos. Por mi parte fue empírico y estudiando con discos, con videos, con métodos. Y por el lado de Danilo. Bueno, por mi lado yo aprendí también empírico, de escuchar mucho Radiodifusora y Javeriana Stereo, que van programas de blues, de jazz. Y cabe anotar que la banda es una banda, es un dúo de armónicas, el grupo. Es un dúo de armónicas y tratamos de convertir música de la cultura pop, rock, al blues o a un ensamble que se acople bien a la armónica, al dúo en armónica. Entonces, esa es como la razón de ser del grupo. Bueno, nosotros llevamos trabajando alrededor de unos que... Yo llevo 2 años más o menos. Bueno, Leo lleva 2 años, yo llevo alrededor de 6 meses. Pues bueno, en principio es algo que nos gusta hacer. Es como encontrarnos en un pasaje bonito, con mucha gente que está abierta a recibir lo que nosotros les ofrecemos de una manera bonita. Aparte de eso, pues nos dan el cariñito que es la moneda. Y siempre a la gente le gusta y eso se anota, digamos, en eso, en la parte económica. Entonces, digamos que eso es otro incentivo. Bueno, tomamos la calle porque nos parece, no sé si a usted le parezca, no, de hecho sí nos parece, que es un laboratorio interesante, porque la gente no tiene presión de escuchar nada, simplemente se acerca a donde quiere acercarse y a donde ve que la vaina suena bonito, donde sus aplausos son espontáneos.
Bueno, lo que les decía, el proyecto es totalmente colaborativo, entonces casi siempre que salgo a la calle voy con alguien que me está ayudando a hacer cámara, alguien que termina haciéndome como ayudándome en la edición, en la fotografía, bueno. Y además, digamos que lo que les contaba al principio, dejamos un track de audio que es de libre descarga, que también hace que el proyecto tenga como una mayor amplitud, expansión, y fue lo que pasó con el proyecto 360, que acá nos están 365, que aquí nos están acompañando. Esta es otra de las secciones que tiene la página de links, donde estamos mostrando todos estos mapeos o referencias que les mostré al comienzo. Esta es como la sección de blog. Y este es un proyecto de Alejandro Ángel, donde la banda sonora del proyecto fue Blueser Loser. Cartografías sonoras, un proyecto colaborativo que sí, digamos, fue una idea mía, pero es un proyecto que todo el mundo puede empezar a trabajar y a colaborar. Y bueno, lo que estoy intentando es, lo que les digo, empezar a mapear el mundo con sus sonidos, no solamente con los que son reconocidos, y ya está. No sé si tengan alguna pregunta. Más que pregunta, era, ya lo hemos hablado en algún momento, era felicitarte por este proyecto. Yo como realizador audiovisual que soy, con un proyecto como es 365, que lo que busca al fin y al cabo es también eso, empezar a retratar un poco esas cotidianidades que no estamos acostumbrados a retratar, y sobre todo que no estamos acostumbrados a consumir. O sea, estamos muy acostumbrados a ver lo que nos proveen los medios tradicionales, pero no estamos acostumbrados como a consumir todas estas nuevas narrativas que van surgiendo. Había visto algunos los vi ahora. Me parece muy interesante cómo se cuenta, porque no se queda simplemente en la captura del sonido, que sería lo más obvio, lo más lógico, sino que se construyen como microhistorias, no digamos documentales, pero sí como unos microrelatos o unas microhistorias en las cuales uno conoce más allá de la persona que está cantando, ¿no? Siempre hay un montón de historias en la ciudad y un montón de gente sin voz, que nosotros con este tipo de proyectos lo que hacemos es darle voz. Entonces, como felicitarte, porque me parece que es algo. Lo que toca ver es cómo crear comunidad, y es lo más difícil a veces en este tipo de cosas, porque el video es algo que a los que nos gusta hacerlo, es muy fácil, nos metamos en el cuento y bueno, vamos, me pongo una locura, hacer un video diario, bueno, lo hago yo, pero ya cuando tienes que jalar gente a tu alrededor es que se complica un poco el tema. Y creo que sobre todo esto es un proyecto que necesita mucho de esa creación de comunidad, ¿no? De crear un grupo de gente en varias partes del mundo que empiecen a llegar y a empelicularse, a meterse en el cuento y a empezar a mostrarnos sus mapas sonoros, ¿no? Sí, igual también lo que hemos hablado siempre, como que Cartografías Sonoras responde también a un afán personal de involucrar a la gente con generar contenidos, no simplemente con consumir contenidos, porque pues internet lo tenemos todos, pero pues qué hacemos leyendo todos el tiempo.com y formándonos de ahí nada más, pero cómo hacemos nosotros para generar información, para generar contenidos, el que sea, audiovisual, de audio. Y cómo empezar a usar realmente esta herramienta, porque pues esta la tenemos todos. Y digamos, ese es el afán también de Cartografías, empezar a generar esa comunidad a nivel local y mundial, que empiecen a generar esos mapeos y que si bien colaboran con Cartografías Sonoras, también se den cuenta que hay cosas por mostrar y hay cosas que narrar. Y tengo una duda, más bien, más que una pregunta. Ok, tú capturas estos sonidos de estas personas, son sonidos callejeros, urbanos, pero al fin y al cabo son sus sonidos. Ajá.
tú después llegas, tú y ellos les pides algún tipo de autorización, más que nada para... Claro, yo llego, inclusive yo recuerdo que no habíamos hablado todavía, yo me encontré el proyecto, me encontré el sonido, me pegaba para el video que estaba haciendo, no sé, ese sonido bucólico, así todo, con lo de la niebla en Barranquilla, que no es nada común, y me acuerdo que les escribí, oye, ¿puedo usar? O sea, no sabía, no tenía muy claro, al final ya me dijeron, sí, se puede usar, pero claro, ¿quién me dice a mí que ese? O sea, usted lo pone en Creative Commons, pero ellos le dieron la autorización. Ellos hacen una autorización, pues firman una autorización de uso solamente del track y de la captura que se hizo, ¿sí? Y que son para, digamos que difusión dentro de la página, en medios y eso, pero solamente ese track, lo que se grabó con sería ellos. Sería bueno marcarlo de pronto, igual, es Creative Commons, pero no queda como muy claro, eso es lo único, bien. ¿Qué tipo de Creative Commons es? Si es un NC, un BY, estaba bueno, pero toca ponerlo en cada uno de los... En cada uno de los videos, exacto, porque de pronto alguno te autorizó a que nada más lo usara sin uso comercial o no sé. Bien. Es como en cada canción, eso sería como lo único, pero... Sí, igual, en todo lo que les decía, como explorar la calle, es bien interesante, sí. Y empezar a generar este contacto con estas personas es sí, como súper interesante empezar a explicarles a ellos desde su mundo supremamente análogo, empezarles a explicar que van a estar en una nube donde todo el mundo los va a ver, ¿sí? Y la primera impresión es, bueno, pero se va a llenar de dinero, ¿y nosotros qué? O mucha gente me lo ha dicho, como, ah, con este cuentico ya me han venido muchos. Sí, es solamente un proyecto cultural sin ánimo de lucro. Entonces es como empezar a explicarles a ellos en qué licencia van a estar, por qué es importante que estén ahí, bueno. Entonces, es una exploración de la calle. Y pues también como lo que yo siempre digo, a pesar de que es un proyecto digital y que yo me la paso metido en internet las 24 horas al día, la solución también está en la calle. Entonces, o sea, como que esta nubecita está bien, pero en la calle es donde se actúa. No sé si hayan más preguntas. Bueno, entonces la invitación es a que sigan Cartografías Sonoras. Ahorita por ahí en media hora montamos la próxima cartografía, que es de unos artistas urbanos como medio hippies que se suben también a los buses. Les recuerdo el Twitter de Cartografías Sonoras es @cartografiasonoras, el correo cartografiasonoras@gmail.com, y bueno, estén pendientes porque en septiembre nos vamos a mapear Ecuador, vamos a mapear todo Quito, entonces... para que estén pendientes de Cartografías Sonoras. Te pregunto algo. Cuando vos abordas algún artista, vos que le preguntas, pues como que le contás, que le decís, alguna vez se te ha negado alguno, te preguntan dónde va a salir sus grabaciones, todo ese tipo de cosas, vos que le decís. El proyecto, como que lo que menos está intentando es como aprovecharnos de estos músicos, ¿no? Entonces si llegamos de una manera muy pausada a hablar con ellos, primero como entrar en un contacto cordial con ellos. La mayoría de veces hemos tenido aceptación, ¿sí? Dos o tres nos han dicho como no, y lo que les decía, ya me han venido con este cuentico que es cultural y sin ánimo de lucro y terminan es como haciendo un muy buen proyecto y nos dejan a nosotros abandonados, ta, ta, ta. Si bien ellos tienen una aceptación, digamos que ahora soy yo el que tiene el sinsabor, ¿sí? Y es que les estoy devolviendo a ellos, ¿sí? El proyecto, digamos que la segunda etapa del proyecto es empezar a generar unas postales con las imágenes de ellos y dárselas a ellos, y que ellos, digamos que ese es mi agradecimiento hacia ellos, es tomen estas postales con sus imágenes y nosotros estamos en Cartografías Sonoras, porque igual, digamos que ahorita casi que yo me les robo el alma y la tengo en mi proyecto, pero ¿y ellos con qué se quedan? Digamos que ellos, el músico urbano con los que yo me he topado, están muy abiertos y son muy buenas ondas. Por ejemplo, con uno un viernes salí a mapear, entonces caminé toda la séptima y me encontré con un artista medio rockero que venía de Armenia, que había sido militar. Me subí con él al bus, empezamos a grabar y se acabó la grabación y se me olvidó que yo casi siempre les doy agua o los invito a comer algo para poder hablar con ellos, ¿no? Y se me olvidó que no había hecho nada con él, que había terminado de grabar y me había ido. Arranqué y me lo encontré otra vez como en la 72, ya como a las 5,
me dice, listo, ya acabé de trabajar. O sea, yo lo había mapeado en la Javeriana y me lo encontré otra vez en la 72. Fue chistoso porque terminé como tomándome una cerveza con él y hablando, y me decía, no, cuando quiera volvemos a grabar. La señora de Manizales también me decía, no, cuando quiera venga, pero yo le grabo solamente música de Dios. Entonces termino, es como, como sin sabor yo, o sea, quedo como, como que me, les quedo debiendo, ¿sí? Como que un agua no es suficiente tampoco. Entonces la idea es empezar a generar, si bien se está generando un mapeo y ellos digamos que quedan ahí, queda su memoria ahí, es también devolverles algo, como unas postales, como diciendo yo estoy en Cartografías Sonoras, y que la gente empiece a entenderlos a ellos como, como artistas realmente, y no como, como esa gente que está ahí rellenando la séptima. Hola, te pregunto, ¿ellos han tenido la oportunidad de ver eso? Sí, que digamos Blueser Loser, con ellos pues casi todos igual ahorita tienen tecnología móvil, ¿no? Seguro el único que no es José Damián Mayo Mena. Con ellos yo estoy en contacto todo el tiempo y ellos ven los videos, a veces me dicen como venga, pasó tal cosa con el audio. Por ejemplo, Blueser Loser conoce ya las otras propuestas que han salido pues alrededor de Cartografías Sonoras. Y digamos que ahorita yo estoy planeando el lanzamiento de Cartografías Sonoras, y lo va a hacer como Blueser Loser, van a estar tocando, al parecer en Matic Matic, y voy a llevar a un DJ que le haga como música a Sombra Negra. Entonces, digamos que la idea no es tampoco sacarlos de su contexto y decirles vamos a un escenario y nos vamos a volver famosos, pero sí empezarles a generar otro tipo de reconocimiento, y pues eso se ve con el contacto. Igual, digamos, yo paso a veces por el centro y está Sombra Negra y me saluda, es como, ¿qué hubo? ¿Qué? ¿Cómo va? ¿Y cómo va el proyecto? ¿Y qué ha pasado con mi video? Y yo todo el tiempo les estoy contando. Sería bien interesante poder ir con un portátil y mostrarle, ve, así quedó, lo vale, porque pues los otros sí tienen acceso a internet y bueno, lo ven. Bueno, muchísimas gracias, y nuevamente la invitación es a que sigan Cartografías Sonoras y que participen también mezclando y remezclando. Y gracias a Carlos Torres. Gracias, Camilo. Muy bien, los invito. Muchas gracias a Camilo, ay, y su proyecto. Ahorita, en unos minuticos, arrancamos con la charla que promociona el grupo de usuarios de Adobe. Vamos a ver lo último que tenemos en Flash y en las últimas versiones de Dreamweaver. Para la gente que le interese el desarrollo web, los invito a que se acerquen aquí al área CREA.